El ritmo es el elemento más básico de la música. Podemos tener música sin armonía, sin acordes o sin melodía, pero no existiría la música sin el ritmo. En cuanto suena, un sonido ocupa un lugar en el tiempo, y en eso consiste el ritmo. Nuestro cuerpo está diseñado con un sistema rítmico bastante complejo. El corazón nos mantiene vivos latiendo al compás de dos pulsaciones. Ese impulso de tensión, seguido por uno de relajación, es la base de lo que llamamos el pulso musical. Aunque tenemos muchos otros ritmos corporales, como por ejemplo el pestañeo, también tiene un ritmo. El ritmo neurológico, cuando pensamos, las neuronas van a un ritmo. El ritmo al caminar, el ritmo al hablar, el ritmo del sistema digestivo y muchos otros ritmos dentro de nuestro cuerpo. Somos seres rítmicos y nuestro cuerpo está lleno de ritmos. ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha diseñado así con tanto ritmo? Bueno, nosotros pensamos que Dios nos ha creado a su imagen. Por lo tanto, Dios debe tener ritmo, porque el ritmo es símbolo de vida y de movimiento. Dios es un Dios rítmico. Hay cristianos que durante la historia del cristianismo han tenido problemas con el ritmo, es decir, han pensado o asociado el ritmo con instrumentos paganos o el hecho de que haya ritmo con idolatría. Ya hemos estudiado en otros programas de Más que Música que no hay instrumentos buenos o malos, no hay instrumentos divinos o satánicos. Los instrumentos son objetos, son herramientas. Nosotros, los que usamos los instrumentos, los podemos usar bien o mal. Si estudiamos cómo los instrumentos se han usado en la música de la Iglesia a través de los siglos, notaremos que algunos instrumentos musicales han sido mejor aceptados que otros dentro de la Iglesia. Es lo que llamamos el proceso de integración de un instrumento a la Iglesia. ¿Debería usarse la percusión o batería en la Iglesia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dice la Biblia algo al respecto? En el Antiguo Testamento se nombra en repetidas ocasiones las arpas, las liras, las trompetas y los címbalos como los instrumentos que se usaban para adorar en el atrio del templo. Hay otros instrumentos, sin embargo, como las flautas, los panderos o los tamboriles, que se usan para adorar a Dios, pero en un contexto extralitúrgico, quiere decir, fuera del templo. La liturgia del pueblo de Israel estaba centrada en el sacrificio del Cordero. Es interesante porque el centro de la adoración no es la música, sino el sacrificio del Cordero. La música que se ofrece en el templo acompañaba a los ritos del sacrificio. Por eso tenía un carácter intencional de dignidad, de solemnidad. Recordar que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, debía morir por nuestros pecados, pues era una ocasión que requería una actitud de reflexión, de solemnidad, y la música tenía ese carácter. Pero habían otras ocasiones en las que el pueblo de Israel adoraba a Dios en otro contexto, como por ejemplo la fiesta de las cosechas, la fiesta de las cabañas, las bodas. Estas eran ocasiones más festivas, en las que se celebraba con un espíritu de alegría, y en esas ocasiones el pueblo de Israel usaba todo tipo de instrumentos para adorar. Estaban adorando al mismo Dios, dentro y fuera del templo. Simplemente la música obedecía a diferentes momentos y ocasiones, creando la atmósfera que se requería en esa ocasión. El pueblo de Israel no tenía una música religiosa y otra secular. Esto es interesante y un poco difícil de entender para nosotros. En su cultura, los israelitas centraban todas sus actividades en Dios. Y esto se refleja en la música. Es decir, toda la música era para Dios, o Dios formaba parte de cada música que ellos hacían. Lo que variaba era el momento, la ocasión, y cada música está pensada para crear una atmósfera diferente. ¿Cómo podemos aplicar este principio a la sociedad, al momento histórico en que nos toca vivir? Porque hoy sí que tenemos música religiosa, música secular. No todas las actividades de la sociedad están centradas en Dios, ni mucho menos. La Biblia nos muestra claramente que los instrumentos no tienen valores sagrados o diabólicos. La forma de tocar un instrumento, la consagración del músico que toca el instrumento, son los criterios que determinan si un instrumento es apropiado o no para la adoración. En el siglo IV, por ejemplo,
usar un órgano en la iglesia cristiana era considerado totalmente inadecuado, porque los órganos estaban asociados a Roma, a la Roma pagana y al circo romano. Los mártires cristianos morían en el circo a son de órganos. Eran órganos más pequeños, portátiles, pero órganos. Hoy, sin embargo, el órgano es considerado un instrumento que forma parte de muchos templos y catedrales. Yo diría que es el instrumento favorito para muchos cristianos. ¿Por qué? Bien, durante el tiempo, esa asociación órgano con Roma pagana ha desaparecido. Y hoy el órgano es un instrumento cristiano o que asociamos con el culto cristiano. Lo mismo pasó con el violín en la Edad Media, por ejemplo. El violín era considerado las cuerdas vocales del diablo, o la flauta en el Renacimiento también se les llamaba la garganta del diablo, y nunca se usarían dentro de la iglesia. En el siglo XX, la percusión está asociada al estilo rock y pop que nace en Inglaterra y es rápidamente adoptado por los Estados Unidos y por el mundo entero. Es decir, la guitarra eléctrica, la batería, se asocian al rock y al pop. En los últimos 40 años, la batería, el bajo, la guitarra eléctrica dejan de asociarse exclusivamente al rock y se fusionan con otros estilos, como por ejemplo la música celta, la música clásica, la música folclórica. La batería, el bajo, la guitarra eléctrica llegan a las iglesias cristianas y se integran en la adoración. Así como el órgano, como el violín, como la flauta, dejaron de tener estas asociaciones y se integraron en las iglesias, hoy la percusión se comienza a integrar en las iglesias cristianas también. En el siglo XXI, estos instrumentos ya forman parte de la adoración en muchas iglesias y se ha comprobado que pueden ser efectivos, dependiendo de cómo se usen. No son malos ni buenos, todo depende de su uso. Hay iglesias en las que se usa un piano todavía, o un piano y un órgano para acompañar el canto, y funciona de maravilla. La gente adora a Dios, funciona bien. Hay otras congregaciones que usan un teclado, un bajo, una guitarra, percusión, violines, trompetas, y la iglesia canta con entusiasmo, conectándose con Dios, y también funciona bien. Lo importante es que encontremos fórmulas efectivas para la congregación en la que estamos. Cada iglesia tiene su propia realidad. Ahora bien, si en nuestra iglesia hemos decidido usar la percusión, es importante que quien toca la percusión sepa tocar bien, sepa cómo combinar, cómo mezclar el sonido de su instrumento con los demás. Porque la percusión es un instrumento muy poderoso, que fácilmente sobresale y puede dominar el resto de los instrumentos. Entonces, necesitamos saber cómo usarlo. Esto de dominar sobre otros instrumentos también puede pasar con el órgano, por ejemplo, o con el piano. Puedes tocar tan fuerte que apagues el sonido de otros instrumentos. Si quieres integrar nuevos instrumentos, la percusión u otro instrumento para adorar en tu iglesia, recuerda estos puntos que vamos a nombrar. Primero, consulta con el pastor y con la junta de iglesia. No tomes la decisión tú solo o con los músicos de la iglesia, porque la adoración es un asunto de todos y es importante que toda la iglesia participe en las decisiones. Segundo punto a tener en cuenta, ora por el asunto durante un tiempo. Quizás para ti el cambio sea necesario, la innovación sea necesaria, pero para la iglesia no. Ora para que Dios actúe en tu iglesia y para que tú puedas ser un portavoz de la opinión de la iglesia. Tercero, eso es muy importante, conserva un espíritu de amor, paciencia y bondad. Recuerda que son frutos del Espíritu Santo. Imponer no ayuda al proceso, solo lo va a dificultar. He estado en iglesias donde tristemente la congregación se ha dividido por causa de instrumentos. Algunos prefieren no usar la percusión o el piano o la guitarra y no pueden adorar con otros que sí. La música no debe dividirnos. Debe unirnos y debe ayudarnos a evangelizar, a mostrar a Dios al mundo. Así que tengamos cuidado del proceso cuando estamos integrando un nuevo instrumento. Y por último, recuerda que la voz de la congregación siempre debe sobresalir por encima de cualquier instrumento musical. Cuando estamos cantando, la palabra de Dios es la que debe prevalecer. Si el instrumento está tapando la voz, entonces lo estamos usando mal.
Si la amplificación está tan alta que no se escucha lo que estamos cantando, entonces hemos perdido la dirección del canto. La palabra tiene que sobresalir por encima de cualquier instrumento musical. Y quisiera terminar el programa con un versículo de Pablo que me gusta mucho y creo que es apropiado para lo que estamos hablando. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que Dios nos guíe para que las decisiones que tomemos en la iglesia edifiquen, construyan y nos ayuden a adorar a Dios como Él merece ser adorado.